Sí. Sí. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Estoy prendiendo bien tarde, güey. Últimamente, últimamente. Vamos. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por esa reacción. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí, te lo agradezco demasiado. Espero que estés muy contento, muy feliz y así. Gracias por esas compartidas, sale 20 compartidas, muchas gracias. Hola, Chacu, hola. En Esquipo. Vamos, 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 arma. Vamos, arma. Hoy no tuve casi nada de alcance, güey. En ninguno de los dos streams. Ahora no porque. Ahora no porque. De hecho, no me he notificado que ya prendí en mi propio perfil personal. Algo triste, la verdad. Tururú, tururú. Jordan, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias por estar aquí, bro. ¿Cómo te encuentras? Vamos, 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 vamos. ¿Cómo estás, hermanito? Gracias por estar aquí. No hay alertas, güey. Esa será también cosa de que influye en la que la gente diga, al chile no quiero ver ese güey. No tiene alertas que me digan hola, hola. Alertas bugueadas. No entiendo la sonrisa, güey. Yo tampoco voy a tener alcance con las chicas de que hablas, bro. Ese es otro tipo de alcance, güey. Pero, ¿cómo estás? Gracias por esta reacción. ¿Qué en general? La verdad, no sé, güey. ¿Una hamburguesa good o no good? ¿Una hamburguesa good o no good, bro? Rupert, con esa reacción, esas compartidas, muchas gracias. Gracias, gracias. No soy un vato con mucho varo. Pero tarararararararara. Bueno, tú con tu stream, ándale, yo con la minita que me gusta. ¿Qué minita te gusta, bro? ¿Dónde la conoces? No soy un vato con mucho varo. Bien, me encontré ahí arriba, güey. A la verga, güey. Se me quitó la. A la verga, que bajó en FPS, güey. Ay, cabrón, creí que era. Ah, me cayó uno por detrás. No lo escuché con todos los disparos, güey. No soy un vato con mucho varo. Vas a tirar el código, oye, porque me parará. Mi hábitat natural es el lobby. El mío un poquillo a veces. Vamos, primera partida, no pasa nada.
No sé si voy a tirar el código hoy. Quiero darle taco bélico, si soy. Quiero darle solo el squad porque me he estado sintiendo tieso. Y no like it eso. No like it eso, bro. Entonces tengo que volver a ser belicón. 1 versus 4, 20.000 kills. Me levanto por jugar un gallo y pienso a cantar. No sé cómo va. Estaban pushando esos güeyes, güey. Nunca escuché el de atrás. Me levanto, pum, 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 pum. Ponte un sombrero. ¿Un sombrero belicoso? Puede, ¿eh? Puede que te hagas. Patrón, TQM, mi hermano, mi líder, ¿cómo estás? Si ¿Sí funciona el 1 versus 4, pollo. A veces jalan los 1 versus 4. Aparte de que quiero empezar a darle antes de que quiten el evento, que no sé cuándo, según lo iban a quitar hoy, pero antes de que lo quiten, porque si con evento está campeado, con evento, sin evento muchísimo más, bro. Sin evento muchísimo más, bro. Me levanto, forjo un gallo. ¿Ustedes se levantan, forjan un gallo y turururu o no? ¿Cómo estás, Abdullah, amigo? Gracias por la reacción y las compartidas. ¿Haces tu canción así belicosa? Sí, eso voy a hacer un corrido tumbado, te lo juro. Yo voy a hacer un corrido tumbado. Se siente fluido, güey. Un poquillo, lo siento un poquillo fluido, güey. Así que sí voy a hacer una canción belicosa triste, güey. Muchas gracias, Abdul, por las compartidas. Me levanto fuerte con gallo. Turururum. Vamos. Vamos. Tur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 u. Yo no. Lo hago en la noche, ya forjado. Ah, perro. ¿Quién te los forja? ¿Por qué no los forjas tú? Eso es very mal, bro. Un hombre debe forjar sus propios gallos. Amén. Para que en la mañana ya esté listo. Ah, perro, ¿a poco sí? Hombre, administrador del tiempo. Muy bien. Vamos. Vamos. Muchas gracias, Luis, por esa reacción. Últimamente no estamos teniendo alcance, güey. I don't know por qué. Yo very triste, la verdad. Supongo que porque estamos prendiendo horas más curiosas otra vez. Pero vamos a empezar a acercarnos otra vez a nuestros horarios, güey. Porque la gente se saca de pedo y dice, güey, no prendió, perro. Aunque sí hayamos prendido, güey. Pero es porque no estamos en horario laboral, ¿sabes? Voy a llevar esta madre, güey. Ni que fuese tan difícil, qué cosa. Me levanto por con gallo. Vamos. Últimamente he querido usarme 24, pero no he podido tener la oportunidad. Bueno, más que 24, la. Ajá, tal cual. Hola, chiquita, hola. ¿Cómo está? Franco, güey. Muchas gracias por esos 594 días, hermano. Mi ex me está lanzando indirectas para volver, pero no siento que la quiero. Más como amiga que como novia, tú qué dices, sabio hombre. Si tú. Bueno, para empezar. Siempre las indirectas son una mala señal, hermanito. Si mandan directas, mala señal, mala señal. Para empezar, güey. Una persona madura emocionalmente no te manda indirectas. Va y te dice, oye, perro, esto. ¿Sabes?
Entonces, red flag ahí. Y otra, güey, pues si no te sientes cómodo con que vuelvan a intentarlo, pues tú no hagas nada, güey. Para empezar, ni le tienes que decir nada porque es como si una indirecta y que no te diga nada es exactamente lo mismo, ¿sabes? Entonces, para empezar, tú no le tienes que decir nada, tú sigues así como si nada. Como si no las entendieras, las indirectas tal vez. Buenas noches, brother. Buenas noches, Gerson. ¿Cómo estás, hermanicho? ¿Dónde está? Ah, es que no tengo los botones. Dije, ¿dónde está mi botón de...? ¿En qué dije? Me voy a cambiar esta madre. Tarde, señor. Pido perdón. Estaba con Miguelito jugando PUBG de PC. Hasta que nos dimos cuenta que... Hasta que nos dimos cuenta que todavía había evento y dijimos, ah, pues vamos a darle. Vamos a darle. Me levanto, forjo un gallo y tararararam. Taku da mal consejo, ¿cómo así, güey? Claro que no. Lo que falló entre yo, que fuimos pareja antes que amigos. Pareja antes que amigos. Entiendo. No había esa conexión. Pues es que, si tú quieres, date, güey. Si tú quieres, date. Pero si no quieres, pues no te des, ¿sabes? Si tú quieres intentarlo, ya que son amigos y ya que ya se conocen más, date. Yo no le di ni una bala, güey. No sé si van a venir, creo que no. Igual mejor, porque quiero usar esta madre. Me levanto, forjo un gallo y tararararam. Hubieras prendido PUBG de PC. No lo sé, güey. Tal vez después. Si yo me hago el tonto, si alguien... el tonto así siguen pensando que no les entendemos. Pues es que las indirectas no es algo, una buena forma de comunicación, güey, ¿sabes? Pero pues puedes decirle... Noté tus indirectas. El pedo es que igual si no son para ti, qué pedo, güey. ¿Sabes? O sea, qué rollo, pinche botillo. Miren para ti. Alguien se cagó en el metro, qué asco, güey, neta. Ah, es repugnante. Me lo imagino el olor todo ahí valiendo madres, güey. Más que nada porque no hay ventilación, güey, ¿sabes? Ay, me atoré, verme su buggy. Voy a subir ahí arriba y les voy a intentar bajar, güey, con el Franco, porque hoy quiero jugar Franco. Aparte, güey, soy uno y no fueron a rushar, güey, ¿sabes? Así que ya sé cómo termina eso. Te levantas, brujo, un gallo, tururururum.
¿Puedo o no los veo? Hacer un poco de ruido. Me levanto, forjo un gallo, tururú, turum. Mira, tienen otro buggy ahí, güey. Quiero que se me asomen, quiero jugar franco, güey. No soy un vato con mucho varo. ¡Asómense, güey! ¡Por favor! ¿Me la follo? Si quieres. Bro, amigo. Mira, 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 sí, sí. Yo creo que tengo muy alta mi sensi de la por 4, güey. Bueno, para Franco, pues. Ya tu madre, ninguno se asoma, güey. Tengo 20 balas, güey. Igual no sé si me dé para rushear esas 20 balas. Te mando foto. Qué asca. Ok. No soy pato con mucho varo. Ay, güey, me atoré. Chinga. Siento muy tieso. No, no tengo balas, es lo que les dije, güey. Ya no tengo balas, perro. Es lo que les dije, güey. Ya no tengo balas. Tardé en rushear, güey. Voy a curar. Igual tengo todos los cables aquí, güey. Creo, ahora que estaba en primera persona, creo que el problema es la sensibilidad también de la primera persona, güey. No lo tiene, güey. No lo tiene muchas balas. Después de romper y ser buenos amigos sin rencores, empecé a preocuparme por si. ¿Quién rompió con quién y por qué? Entiendo lo de la parte de nos dejamos porque éramos, fuimos pareja antes que amigos, pero como que hay algo más profundo, ¿no? Porque, por ejemplo, así, no, pues sabes qué, es que al final no me gustas tanto, güey. No mientras. No, mentiras. Taco. No, sí. Date, amigo. Nadie te detiene. Nadie, absolutamente nadie te detiene. Yo feliz de que quieras ir a darte lo que sea. Jamás he tenido novia. No bien, quiero recordar otras. Una novia de veras. ¿Cuántos años tienes?
En realidad creo que no es necesario, ¿sabes? Creo algo que he aprendido últimamente, hay que tener pareja por amor y no por necesidad. Con madre, y si sientes que necesitas una novia, no necesitas. Es como cuando vas al supermercado, cuando vas a la tienda con hambre. Agarras lo que sea. Baila mucho mi silla. Voy a desarmar esta madre. ¿Sí, no? No es necesario. Puedes conectar con personas, puedes darte a personas. Obviamente, sin que ilusiones a personas. Pero no la. Mira, aquí se va a ver mejor. Cómo baila, mira cómo baila. Se va a desarmar a la verga. Mira, mira, mira cómo baila, perro. Como tú. Como tú, como yo, ¿qué? Ajá, entonces algo que he aprendido últimamente es eso. Cuando tienes hambre, agarras lo que sea. Gracias. Vas a lo que, a la madre, al supermercado y agarras algo X, lo primero que ves, güey. Algo que crees que te va a quitar el hambre, pero no algo que te va a hacer bien, ¿sabes? No sé si me explico con esa analogía. Como tú. Por Miguelito. Entonces, sí, es algo que he aprendido últimamente. No hay que tener una pareja por necesidad, sino porque conectan, porque quieren compartir cosas juntos, etcétera. ¿Sabes? Oh, pero qué buena frase, patrón. Gracias, amigo. Es muy divertido. Sinceramente, estoy demasiado divertido, amigo. Yo espero que uno de mis amigos prenda directo para jugar con él. Y así. Hoy pienso darle Sol vs. Squad porque últimamente me he sentido como tieso, güey. Como con movimientos muy piratones. Entonces quiero practicar un poco. Creo que eso no es sano, bueno, no me consta, no soy muy activo en eso, pero dicen que te hace mal. Hacer el acto no te hace mal. Es hasta quizá una necesidad, güey, ¿sabes? Humana. Hasta cierto punto. No. Por recargar, güey. ¿Y su compa? Sí. No, no es su compa. Recargar. A esa hora de parejas, mejor me. Estamos hablando de cosas similares, Sam. Había sillas gamers en Warp para liquidación bien baratas. Esta silla me costó 6.000 varos, güey. Y mira cómo. De hecho, esta madre ya se rompió, creo. De hecho, no más ese es el del este lado. Del otro no. Del otro está más firme, por lo menos. Hola, buenas, hola. Me quedé. Quiero esperar tanto tiempo. Bendición, ve. Ahora que me acuerdo, ese tal taco me tiró la onda una vez, pero no le hice caso. Así es el taco, bro. Saludos, bro. Saluditos, hermanito Alejandro. ¿Cómo estás? Entonces, pues eso, güey. Tú date, güey. Tú. Supongo que también tienes que tener claras tus prioridades. Por ejemplo, no sé, si tu prioridad ahorita es trabajar, hacer bar o estudiar o lo que sea tu prioridad. Date. Date como magnate, padrino.
No soy pato con mucho varo. No soy un vato con mucho varo. A la verga. No le doy, güey. Taco, nos besamos. Quiero. Todos los saluditos. Todo es mío. Lo regalo. Mejor apaga directo. Mi prioridad. Ájala. Ah, hola, soy Nebola. Venga. No soy un vato que tiene varo. A la verga, ¿qué teletransportaste de ese tigre, güey? ¿Lo vieron? ¿Vieron cómo se teletransportó, güey? Está bien. Eso. Ya vuelve a amar Taco. La manera para enamorar al taco es... No, pues supongo que fue porque rematé a su amigo. Pero se detiene. Lo escuché y todo, pero... No soy... Un vato que tiene varo. No, 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 no. Me retiro porque se pelan.
Amarme, me equivoqué, te prometo darte sin. No creo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Gracias por. Pero si en teoría ustedes vean sus prioridades y si su prioridad es una pareja, no es buen camino, güey, ¿sabes? Por ahora, ¿sabes? Obviamente, quizá después, con otro tipo de responsabilidades, sí sea una prioridad más importante. Pero ahorita tú con 19 años, dudo que sea dudo que sea una buena idea, güey, ¿sabes? Que tu prioridad sea una pareja. Primera vez comentando, la verdad, muchas gracias por esos 2 días. Ver 2 días llenos de felicidad, ¿o no? No soy un vato que tiene varo. No soy un vato que tiene varo. Güey, es muy pegajosa esa rola, bro. La escuché por primera vez completa hoy y mira, así estoy, güey. Desde que me desperté la puse y dije, ¿por qué? Y eso porque vi un TikTok de AuronPlay que le estaba cantando y dije, güey, tiene que ser una buena rola. Mi prioridad es comer más de 100 quacks. Uf, parece que el cuerpo humano solo puede resistir 99 quacks. Dije, voy a escucharla, güey. Y miren, 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 miren lo que pasa. Ahora estoy en modo belicoso. No, según yo te seguí desde que jugaste con Mike. Ese día vine. Ah, muchas gracias, Fer. ¿De dónde eres, Fer? Platícanos. Obviamente, sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los mejores días de your life. Este se ve en inglés, ¿o no? Tururum, tururum, tururum. Ay, chinga, que yo voy arriba, ¿qué? No sé dónde está, güey, me lo voy a jugar. Fum, 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 fum. Y le falló mucho, ¿vale, güey? Ese. Espérame, todo de guapos. Quiero mucho. Bro. No sé dónde está, güey, tengo miedo. Me la juego. ¿Dónde está? ¡Ah!
Lego, 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 Lego. Estoy escondidito ahí, mi padrino. Tenía miedo, güey. Tenía mucho miedo. Taco, date un baño, ¿por qué, bro? ¿Me vas a venir a ver o qué? Te convertiste en aquello que jugaste destruir. ¿Hablas por los corridos tumbados? No, pues nunca tuve nada contra los corridos tumbados, güey. Solo que, pues, nunca los había escuchado. Empacó en los corridos del taco. Sí voy a hacer corridos, bro. Justo hoy le dije a Miguelito, bro, voy... En una de mis próximas rolas voy a hacer un corrido, güey. Algo acá chido. Obviamente, pues, no tengo nada... Simón. Soy de rancho. Soy de un rancho nuevo que tiene una bodega de Herrera, México. ¿En serio? ¿De dónde? Aquí donde vino a Uber. Qué triste. Supongo que tampoco a Didi ni nada de eso, ¿verdad? Oli, oli. Gracias por estas 50. No tengo alertas, pero muchas gracias. No, y no le ignoro. Aquí están los tacos de vaca. Sí, aquí están. Ladradora, no sé por qué ladradora, pero sí. Hablaba de patriarcar, Rocco. De hecho, lo pensé en algún momento, ¿eh? Una partida así chida. Hacerle un corrido tumbado, güey. Pero te lo digo, yo creo que no haría un corrido tumbado tal cual el corrido tumbado. Ahorita pongo mi cámara. Vamos a ver con el machito. No le doy, güey. Así le hace Miguelito, pero sí les dan. Me aburro, güey. Me aburro, por eso luego quiero hacer cosas bien random, a ver si salen, güey. De Guanajuato. Uf, tiene mucho tiempo que no voy a Guanajuato. ¿A poco Guanajuato no ha sido una aurora? Igual solo fui a donde es el callejón del beso y ya. Cuando fui. Vi que muchos de mis compañeros que fui con unos amigos. Vi que muchos de mis amigos quemaron ese spot. El spot del callejón del beso. Y ya creo que nada, fui ahí y había un antro ya. Como 2 días. Gracias por esa 100. Nada más porque ando de buen humor. Ah, muchas gracias. Más días de buen humor, por favor. ¿Y qué decían? ¿Qué le presta morra? La que anda campeando sola, ándale. No, pero yo creo que cuando haga un corrido tumbado va a ser así como de... Pues normal, ¿no? De amor y acá y la chingada. Porque pues no tengo ninguna referencia del cártel ni nada de eso, güey. Solo va a ser el... Solo va a ser el estilo, ¿sabes? De acá la guitarra así bien tumbadota. Toron, tutun, toron. No sé cómo suena, güey. O sea, no sé cómo sale con la boca. ¡Ay, no disparo! ¡No, córrele, güey! Bug de disparo, con la Honey otra vez. Bug de disparo con la Honey. No, estoy ya voy a tomar unas fotos al callejón de beso. ¿Quieres quemar ese spot conmigo, bro? Ok. ¿Y las momias, pa? ¿Cuáles momias?
Ah, no fui a ver las momias, güey. Nada más fui al callejón de beso y a enfiestar. Taco, por culpa de Alejandro, yo no te mandaré estrellas. Agradecele, ¿por qué? ¿Qué dijo? No lo leí. Tararam, tarata, compa. Por eso somos remíralo. Míralo. El poder de los corridos tumbados, viejo. Bravo. No mames, qué ratilla. Una bodega Herrera y dos plazas. Una sí tiene Chedraui. Muy bien, muy bien. ¿En cómo se llama la parte de Guanajuato donde vives? Los meses de Culiacán. Hace un correo tumbado full referencias de PUBG. Sí, podría ser, ¿eh? Pero lo haría literal nada más para un video y ya. No para una rola mía. Pero sí haría un correo tumbado sobre PUBG. Y el callejón del Besocón. Era Miguelito Place. ¿Quién era Miguelito Place? Celaya. Ah, pinche batillo hediondo, ¿por qué dices que quiere comprar con estrellas? Tú sigue mandándome de no le hagas caso. No le hagas caso. Tú manda, tú manda. Tú sigue mandando. ¡Tararam! ¡Tararara! No te creas. Gracias por las estrellas. No tengo alertas porque está. No tengo alerta porque están bugueadas. Ah, sí, 20 minutos callejando. Dios mío, la dislexia. 20 minutos caminando del callejón del beso. Algo bien. ¿Y ya quemaste ese spot alguna vez, Fer? Creo que casi todos mis amigos ya quemaron el spot del callejón del beso. Con su novia de la universidad. Obviamente ya no son novios de su novia de la universidad. Por eso ya está quemado ese spot. A ver, que alguien manda estrellas, unas 100.000 o un pedo así por ver si ya se desbuguearon, por favor. Pararam, para pa para pa pararam. Voy llegando. ¿Cómo sería un correo tumbado del PUBG? Ahora digan frases de correos tumbados de PUBG y le hacemos una rola. Hice un correo tumbado con mis seguidores. Gracias a Dios no he quemado ese cartucho. Algo bien. Qué bueno. Tengo un carro en esta cuenta. Creo que no. No era la posada. Si no, gracias Miguelito por esa reacción. Si no, Miguelito, la posada era. Era la que tenía el Lambo. Se va, ¿no? A lo mejor solo sean las ciertas con más de mil. A lo mejor puede ser. Que se siente ya tu primer beso, no sé, bro. Gracias por esas 10, Fer. Yo creo que con esta se quita el bug. A ver. ¿A dónde va, padrino? Hay mucho perdido, ¿no? En esa partida. Chingue.
Gracias por estas 10, Fer. Muchas, muchas gracias. Se tiene que besar en el tercer escalón. La neta no sé, güey. La neta no sé en qué escalón se tiene que besar. Pero tú sabes. Tú que eres de allá. I got supplies. Te aprovechas de los caramelitos para verme bien tumbadote, güey. ¡Tararán! Tarararararararán. Vamos, vamos. Es lo que venimos escuchando en Nizuru. Compa, ¿qué le parece esa morra? Bengala, bengala, ¿dónde, güey? Ah, tenía bengala, sí me di cuenta, güey, pero. Qué flojera. Esperar a que llegue. Irlas a buscar, güey. Y sí, me di cuenta que tenía bengala. Dije, vámonos así, viejo. Yo y mi lado tumbado, perro. Perdón, güey, es que literal hoy me desperté escuchando esa rola de Peso Pluma. Literal, güey. Para los que son viejos del stream, sabrán que escucho una rola y se me queda pegado todo el día. Literal. Estás peludo, rasúrate. ¿Por qué, güey? Es para que se le lancen los a los enemigos. A ver, ahorita vamos por nuestra bengala. Ya no tengo carro, mira, ya yo no. Tararam, tarararararam. Ni siquiera tenemos a Spider-Man, güey. Escucha la de azul de Junior H. Va, la voy a escuchar, bro. Está chida. Este güey, no, este no tiene gas, güey. Ah, no, sí. Algo bien. ¿Dónde yo creo que cierre, güey? ¿De este lado, no? No creo que cierre del lado de allá. Yo solo conozco la de azul, ¿de quién es? Eso, creo. Hotel Little Jesus, no me acuerdo. The Amazing Place. Este no es corrido tumbado, viejón. Aquí puro corrido tumbado. Güey, en el primer stream hasta me dolió mi garganta y todo, güey. Te lo juro. De que estuve cantando esa así, pero gritándola. Ni siquiera estaba cantando, estaba gritando. Me levanto fuerte un gallo. Tararara. Pero no nos dijo en qué escalón se daban en el beso. Porque yo no sé, güey. Tengo que tomar el resto fue que se hubiera tumbado, pero es que dijeron la de azul, güey. Dije, yo solo conozco la de azul de Little Jesus o de eso, no sé qué es, de quién sea la de azul. Creo que sí es de Little Jesus. ¡Padrino! ¡Ah! Bien lagadote, güey. Mira lo que es la. Míralo, mira. Míralo, güey. Es que no, imposible. Imposible. Lo reviento a tiros. Si se voltea, se teletransporta. Y me mata. Le seguí pegando, pero no le encontraron las balas, güey. Pegando, pero no. ¿Cuál beso? Esta, bro. Esta, esa.
No, no leí el de abajo, güey. No le va. Es que yo creí que tú me querías alburear a mí, güey. Me adelanté, ¿sabes? Me adelanté a los hechos. Me levanto a YouTube. ¿Estás en la cama, va? ¿Cuándo? ¿Hoy? O te enculas, me enculo, güey. Pies, no, güey. Nunca he escuchado de GC Pies. ¿Cuál es corrido tumbado? ¿Por qué cuando estás lagueado en un juego que es PUBG, ganas? Pregunta seria. Compa, ¿qué le parece esa morra? ¿Qué debería cenar hoy? Que no sean alitas, que no sea pizza y que no sean tacos. Y hamburguesa tampoco. La hamburguesa ya está puesta en las opciones. Digan otras. ¿Cuál es, Ale? Esa. Mire, ese güey saltó allí. ¿Lo vieron o no lo vieron? Ese cuadrado curioso saltó, ¿eh? ¡Ay! ¿Cuánto más cover tengo que estar, güey? Tengo que irme a Pochinki para ponerme cover. Puede ser, cabrón. Mira, Pochinki. Compam. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Increíble, ¿no? No lo puedo creer yo. No lo puedo creer yo. Tengo que estar en otro mapa directamente, güey, para que esté cover, güey. Si fuera mujer, me amarías taco, serías muy tóxica. Así que sí. No te creas, no. Si fueras mujer, ¿cómo serías, güey?
Compa, tóxica, ¿por qué? Pues mira, güey, eres vato y eres tóxico, güey. Como que de morra serías igual, güey. Dirías, me la harías de pedo, güey, me dirías, ¿quién es? Por ejemplo, ¿quién es Mede? ¿Por qué va tu stream? Ya no quiero que vayas de bro. Bro, por favor, solo fue un beso, ubícate. No, bro, por favor, no sé qué, bro. Besito, nada más. Ok. Si con Giselle le estabas diciendo así, güey. ¿Cuándo ha sido tóxico, güey? Güey, ¿qué me dijiste la otra vez? Saca a tal persona para que me quede mal. ¿Y qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué ese güey estaba disparando enfrente? El mata. Mate al mata. ¿Cuándo no ha sido tóxico, hermano? Me leí del, dímelo. Me levanto por un baño. Ah, no, me levanto, tomo un baño. O algo así. A la verga. ¿Podemos dejar de meter a Giselle en esto? Lo siento, amigo. Es que... Imagínate, le toxiqueaste, güey. ¿Cómo es que eso no te hace una persona tóxica, bro? Así que lo siento, pero no. Lo siento. Como, hay un error que va así, ¿no? Lo siento, pero no. Sí. Yo la amo. Me la toxiqué. Claro que sí, bro. No puedes decir que no a eso. Eso claramente fue una toxiqueada que te cagas, bro. Claramente, no puedes decir que no, güey. Hay 20 testigos, güey. Hay 20 testigos, hermano. ¡Pum! Tengo que entretenerme de alguna manera, güey. Jugando con los bolsillos, güey, ¿sabes? Yo la amo. Insertando foto de Betty la Fea, ahí está. Usas frases de Betty la Fea, güey. Más tóxico que puedes haber en el mundo, güey. La relación de Betty la Fea con ese compa, ni siquiera sé cómo se llama. De lentes. ¡Ah! Compa, ¿qué le parece esa morra? No, imposible, güey. Imposible, imposible. De hecho, no sé cómo me bajaron tan rápido, Oli, quite patitas eso. Tenemos tan poquito alcance, güey. La serie. La verdad es que hoy prendí porque quiero quedar mal. Es algo que...
Parte de. Hoy, esta es su sección, preguntándole lo que quieran a Taco. Yo les responderé con sinceridad que no sean preguntas como de Taco, ¿cuánto te mide? Okay. Porque ya lo he dicho muchas veces, tres poderosos. ¿Cómo estás, Kitty? Decímelo. ¿Cómo estás? ¿Y qué has hecho el día de hoy? ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto dije hace rato? ¿Tres? ¿De dónde eres, Kitty? ¿Qué onda, Taco? Usted es su señor esposo. Ese güey. ¿Por qué asumes que Alcad es el esposo, bro? Claramente yo podría ser el esposo. Y no sé. Yo creo que no va a aprender hoy. Yo lo vi con mucha hueva. No había visto la descripción de Alcad, güey, en su stream. Bueno, en su página, que dice YouTube Alka PUBG 5 dedos de los mejores de México, carita guiñando. España. ¿Cuándo me vas a invitar a España? Pero eres de otro lado, ¿cierto? No eres de España, eres de Ecuador. Porque el macho siempre domina solo sobre la hembra. No sé, bro. Hay varias especies. O sea, solo con el punto de eso. La mantis religiosa. Se despacha al hombre. Bueno, al macho mantis y se lo come. Entre otros. Entre otros, bro. Así que no es tal cual. Pero entiendo el punto. Pero yo también soy macho. Ya te vas, ¿no? Voy a platicar con ustedes un rato. Por eso les dije, hoy vamos a platicar. En este momento vamos a platicar. Porque ya me mataron 20 veces cover y. Y creo que no tengo otro juego instalado. Y él te domina. Él no me domina. Él no me domina. Él no me domina. Porque abriste la boca. Porque abriste la boca ese día con Geyser. Ah. Era muy obvio, bro. Además, te hice un favor. Además, viste, tenías una oportunidad. Ella lo dijo. Tenía una oportunidad y la perdió cuando dijo que su momento más humilde era yo. Tú versus Squad. No lo sé, güey. En general, no sé si hoy quiero jugar PUBG. Pero igual es en un rato. Vamos a cotorrear un ratito primero. ¿Les parece correcto? ¿Les parece bien? ¿Les parece adecuado? Paraguay, qué bonito es Paraguay. Nunca he ido a Paraguay, pero me imagino que es bello. Ya vieron que aquí se actualiza y en el chat de ahí tal cual, ¿no? ¿No ves que Alka tiene su tigre de perfil? Está diseñado. Ay, espérame. Que lo estaba leyendo desde aquí, pero no alcanzo a ver. ¿No ves que Alka tiene su tigre en su perfil? Está diseñado. Está diciendo que es tu macho alfa, pecho peludo con 5 velocidades turbo. ¿Viste? ¿Quién crees que le diseñó ese logo? Yo fui el diseñador de ese logo, bro. Yo diseñé su logo. Por cierto, a los que no saben, soy diseñador. Eso es real, ¿eh? 100% real. Yo hice el logo de Alcat. El logo, la portada y algunas transiciones y cosas que no usa. ¿Qué querías que dijera en mi defensa después de sus cosas que dijo? No sé, algo menos ofensivo. Bro. ¿Has escuchado que a veces hacen cosas de prueba? Algo parecido, no sé cómo se llama eso.
Diseñame mi vida. ¿Qué querías que dijera en mi defensa después de sus cosas que dijo? Así ya lo digo. Es que veo que aquí se actualiza, pero en el chat normal no, güey. Cagado. Pasa el día a ver si algún día jugamos. No estoy en mi cuenta y no sé cuánto tiempo dura en esta cuenta, pero si quieres te paso el de esta cuenta. ¿Cuándo puedes jugar? Literalmente estoy jugando una cuenta diaria porque se venden. Yo no las vendo, por cierto, pero me las rolan. Tengo esta cuenta. Pero mándame Soli. 2, 3. En esta voy a estar hasta que se venda. Dice mi novia, creo que sí. Sí lo sé, como siempre la mujer atiende al hombre. ¿Lo dices porque le hice logo al cat? Me pagaron. ¿Cómo ella va a ser? Ese es mi momento más humilde. F. Yo sé. Si estoy hablando con el micrófono pegado aquí a mi boca es porque... Porque no quiero gritar, güey. Te pego con cuerpo coqueta, con recursos líquidos, bro. Nah, es puro chorro, friend, yo sé. Angie, ¿cómo estás? Gracias por esa reacción. Cheto, muchas gracias por esa reacción. Miguelito, muchas gracias por esa... ¿A poco ya te vas? Estoy platicando. Dije, bros, voy a platicar un rato con ustedes, los quiero mucho. Y andamos aquí cotorreando un ratito. ¿Y tú, Miguelito, please? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Mira, invoqué a tu señor esposo. Dice que eres mi esposo, Alcat. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. ¿Angie tú o cuál Angie? Angélica Ribol. No, yo, mi Angie no. Mi personaje de Angie no. Otra Angie. TSA. ¿Qué es TSA? Entonces, ¿hoy vas a jugar Miguelito Plays? ¿Alca, vas a jugar mi cuenta o me ignoras? Intento leerlos desde aquí, pero está muy chiquita la letra, no alcanzo a ver, güey. No sé si con lentes alcance a ver, pero actualmente adopté una posición muy cómoda y no quiero perderla. Ay, me pica mi pierna. Apego. Un guapetón el muchacho, ¿no? Oye, Alcat, ¿quieres jugar algo? Algo diferente, algo distinto, algo que nos guste a los dos por igual. La tristeza. Las sonidos con tu voz como las de TikTok. ¿Los ASMR? No sé, güey. Dudo. Dudo demasiado. Will Rift. Es como el LOL, ¿no? Creo. ¿O qué es? Jueguen espadazos, es buen juego, no creo. ¿Cómo sabes que es un buen juego? Vamos. ¿Ya te vas, amigo? No, estoy platicando con ustedes porque me mataron 20 veces cover y me cagué un poco. Te dije, voy a tomar un break mientras platico con ustedes. Vi tu historia, güey. Estoy viendo tu historia, Einar. ¿Quién hizo eso? ¿Lo viste o tú solo llegaste cuando estaba esa mierda? Era la hija. Qué asco. ¿En qué metro era? ¿En qué línea? No
tanto platicar. Le dijera tijerazos, pero no pueden. Vamos al free, Lego. No sé si fue un vago o un punk. Los punks suelen cagar en el metro. Si tuviera que culpar a alguien, diría que es el vago, bro. ¿Sabes? Yo digo. En mi trabajo hay un vato igualito a ti. En los pelos no se me marca tanto la mano. La barba. Ajá. Güey, ¿cuántas ganas de jugar PUBG tengo, en serio? Aunque le subí la... le queda esta cuenta. ¿Saben? Tres... ¿Hay tantos? 370. De qué bien. Así que bien. Barba de papada, ándale, exactamente, barba papada. Barba papada, nada más me sale en esto, güey. O sea, sí tengo pelotas aquí, pero son como que uno que otro. No se ve, no hace sombra. Nada más me sale en esto. Y en la papada. A ti te sale bien la barba, Einar. ¿Por qué no te dejas tu bigote de Camilo, güey? Una vez mandaste foto, creo. Y cada que lo veo le recomiendo su... Le herramienta a su madre. Aquí el 10 de mayo. ¿A poco fue el 10 de mayo, güey? Voy a dar unos fomes en tu honor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Yo agradecido. Yo me voy a dar un baño en tu honor, Einar, amigo. ¿Te pareces? No te rasures y creces más, según yo. ¿En serio? En realidad no me rasuro. No sé si te refieras a rasurarte con... A lo mismo... Que cortarte la barba. Pero yo nada más me poso la máquina, la misma de cortar pelo, así. Y si me rasuro con navaja, se me encarnan en granitos. De hecho, a veces, incluso con la máquina de rasurar, que no rasura nada más, los deja chiquitos. Igual a veces se me encarnan. Y otra vez más acá Sí, yo andaba cenando bien a gusto cuando escuché que dices esa vaina en el directo. ¿Y te reíste? Fue demasiado divertido para ti, ¿cierto? O sea, en un ratote, déjalo crecer. ¿Cuánto es un ratote, bro? Me voy a ver como vago, güey. De hecho, me lo corto por eso, porque no me gusta, me veo sucio, no sé. ¿Sabes qué? Me gusta. Ay, cállate, bro, ¿por qué me haces eso? Quisiera poder quitarte la tristeza. Yo creo que mejor usaría mi inoxidil, dicen que funciona bien. Dicen muchos que funciona muy bien. Bueno, no conozco a ninguno que lo haya usado, pero he visto varios videos de Yete y de Tricky Toki, a veces me salen igual. Ay, no me salía nada y mi familia es lampiña. Pero siempre quise barba y cuando me salió la de chivo, me la dejé así sin tocarlo un buen y luego me empezó a crecer la demás, en serio. Pero literal, toda tu familia es lampiña. De las dos partes, o sea, materna y paterna. Está raro porque de la parte de mi mamá, yo tengo más rasgos de mi mamá. De la parte de mi mamá, ellos son... No lampiños, pero no le sale chido.
O bueno, a algunos sí. A mi abuelito y le sale nada más la de Cantinflas. Y a un tío igual y a más. Digamos que a todos le salen las de Cantinflas, güey. ¿Sabes? O sea, no son lampiños, pero no le sale bien, güey. Nada bien, güey. Nada bien, perro. Tipo literal tres pelillos. Y a mí me salió un poquito más. Porque de parte de mi papá, ellos sí son barbones. Mi papá tiene la barba de candado así, bien cerrada. Literal, pareces el señor White de Breaking Bad, güey, ¿sabes? Y le sale igual aquí la papada. Pero le sale como hasta acá. Así, hasta las mejillas no le sale. Le sale como hasta acá. Y a mi hermano igual le sale como acá, pero no le sale así tan... Y a mí me sale nada más aquí abajo y... pero literal... A mi abuelito paterno le salía hasta acá la barba, perro. Hasta acá, mamón. Y... nada. Su primer hijo de mi tío le sale igual la barba bien. Así una barba... No como a mi abuelito, que le salía hasta acá. No, hasta acá, así bien cerrada, perro, ¿sabes? Bien cerradota. Después su segundo hijo. Él, la neta, no sé cómo le sale a él. Solo he visto, él solo se le deja el bigote y la... la esto, güey. Chido, pero así cortita, güey, ¿sabes? Como un tipo Tony Stark, güey. Más o menos. No se hace ese corte, pero para... más o menos. Después de ahí sigue mi papá, que él tiene la barba de candado así cerrada. Y un tío que nunca lo he visto con bigote ni nada. Dice que no le sale. Que... y de la familia de mi mamá, de mi mamá, mis tíos, mis abuelos, o sea, nadie se deja el bigote ni nada porque no le sale, güey. Mi hermano ya les dije que le sale como a mí, pero más. Un poquito más arriba por acá. Igual por acá, pero de uno que otro, güey. Entonces, pues. Échate el minoxidil en el pito a ver si te crece ese, güey. Tiene barba. Cagado. Voy a seguir tu consejo, pero me voy a dar tres, güey. Que. Ahorita ya. Cada vez que intento platicar, solo te alejas más. De hecho, miren, aquí tengo. ¿Verdad? Ve, güey. Dale. Todo esto y sal. Uno que otro, ¿cómo le dicen? Barba de chino, ¿no? Aquí chiaquiño. Ah, no, aquí chiaquino. La de actor no puro de los 80. Y en mi tío, el que nada más tiene así como Tony Stark, así más o menos, sí, güey, exacto, güey. ¿Cómo no? Qué rico, amo tu rola, gracias, yo te amo a ti. A mí ya me sale barba, ¿mucha? Kiwis, ¿cómo estás? Vine desde mi cuenta alterna por el que me banearon de la otra por el comentario del minoxidil. Este güey. Qué cagado, perro. Tienes la vagina, ese güey, ¿por qué? Pero pues sí. Un día que esté más organizado, porque a veces siento que si ahorita, bueno, es que estuve viendo, creo que el Minox tienes que ponértelo así bien a horas, güey. Una medicina. El Minoxidil, güey. Tal cual, o sea. Según yo, de lo que vi, son dos aplicaciones.
cada 12 horas. Tipo 12 y 12, ¿no? 12 de la noche, 12 de... Y a veces yo sigo durmiendo a las 12, güey. Entonces no sé, güey. No creo que lo logre porque ahorita no estoy tan organizado. De hecho, hoy me despertó Miguelito. Llamó. Estaba soñando feo. Te agradecí. Cada día solo en casa. Te sale verbo en la cuca. No tengo cuca. Tengo. Esa rola me llena de sentimientos, patrón. Gracias. Presa de lo que tú sientes. Todo causa en mi mente. Ya están saliendo más rolas. Ya tengo como 3, 4 rolas más, pero todavía no las termino de grabar. Voy a ponerme mi cabeza de distinto. Aquí se ven más ojos. Ya vieron lo importante. Si me pongo así, yo creo que se vería. Mira, sí se ve como más. Limpias para dos sentado. ¿Parado? ¿Eh? Nunca me había puesto a pensar, güey. Es un movimiento tan natural ya en mí, güey. Creo que solo lo hago y ya. Pero creo que parado. Estoy intentando imaginar que voy al baño y... Creo que parado. Dile que tengo un gran proyón de 3 centímetros. Lo tiene. No tengo pruebas, tampoco dudas. Y no quiero pruebas. Así que lo apoyo. Pero cuando se te... Pero parado se te cierra el... Te lo abres así. No lo sé, güey. A ver. Voy a hacer la prueba física. O sea, como así, ¿no? O sea, no totalmente parado. Pero tampoco sentado. ¿Sí? Como... No así, perro. Pero es como así, ¿sabes? Un acá. Y te rifas, güey. Y te rifas la misión. Siento. Creo, sí, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que le hago una pequeña posición de aguilita, güey. Y ya te limpio. Ya ahí ya está el. Ya, ¿sabes? En donde las personas tienen el pelo más rizado. Creo que los afroamericanos, ¿no? Ven muy vergas, güey. A mí me gusta eso. Chicas de viernes en la noche, algo normal. Si hacemos un chipillo improvisado, tengo 3 chelas, güey. 3 chelas allá en mí. Desde hace como un mes. Tienes barba en la cola, o sea, pelos. En República Dominicana, el diablo. África, Taco le sabe. Algo bien. Algo very nice. Vamos a beber. Ya no sé si te interesa. Tengo 3 chelas, podemos. Me siento como una presa. ¿Tienes el Anubis agregado? O sea, esta cuenta no sé. Nada más tengo al Alex. Me desgasta más
Supongo que ya vendió la cuenta porque anden. Y era Alex hace rato. Digo, era Alex, era. ¿A dónde llego? ¿Aquí, a mi casa? Pero tienen que decirme si... Voy a ir por mi chela. Porque si no... Si no quieren chup... ¿Todo? No, vamos pro... Ya no solo tengo tres chelas, Manda voy al prip. Se manda Ubi. No me acuerdo. Ah, ya. Aplicación. Me sale la tiempo real. Ya tengo que pasar a tirarme a frente con aquí. No me robes. Con esas te mareas. Yo creo que sí. Yo creo que sí, por. No creo. No sé. Ya tiene mucho que no tomo. Más de dos. Que tal vez la tercera, sí. Que tal vez la tercera. Igual, obviamente, no me empedo, pero sí. Pongo hype, ¿sabes? Modo chill. Dale, Inar, suerte, amigo. Puede que sí, puede que sí. Sinceramente, Aro no, pero. ¿Dónde te quito, hermano? Ven que te beso la boca. Porque literal, cuando salgo o voy a algún lado, tomo un vaso toda la noche. ¿Ya te vas? Todavía no, bro. Estamos platicando. Estamos platicando un ratito, sacando los trapitos al sol, ya tú sabes. He vuelto. ¿Dónde? ¿Cuándo te fuiste? Pero en tu cara una sonrisa perfecta. Estamos debatiendo. ¿Qué estás debatiendo? A ver, juguemos algo. ¿Pueden hacerme preguntas? Yo les respondo. A la ciencia. Uf, si quiero. Ok. Perfecto. Perfecto, hermanito. Ya no sé si te interesa. Me siento como. ¿Jugarás para entrar? No creo, güey. Ando nada más cotorreando. Ya llevamos como media hora así. Nada más cotorreando así. De chill, ¿sabes? La neta. Me cagué un poco porque me mataron muchas veces. Super cover, güey. Super cover y. Qué aburrido. Ya no puedo soportar. Y para terminar la de acabar, güey, el. De... Warzone Mobile sale en. Quería jugarlo, güey. Faltaban 3 días, güey. 3 días para jugar Warzone. Primero de noviembre de 2020. A la verga. Cada vez que intento platicar. Hola, Bulis. Oli. Te alejas más y más. Hey, Taco, mándale saludos a mi lady que anda malita. Saludos a la lady de Víctor Martínez. Un beso de parte de Víctor. Recupérate pronto. Por favor.
axiomas. Yo volví, hola, te extrañé un poco. Se llama Jackie. Saludos, digo, ah, Simón. Saludos de parte. Hago voz de acá, ¿sabes? De locutor de radio. Saludos de parte de Víctor Martínez a su Lady Jackie. Le mando un beso. Y ya. Nada más un beso. Porque anda enferma. ¿Qué tal si se contagia? Mua. De parte de Víctor Martínez. Son las 9:31. Del viernes. Pero sí, vamos a beber. Vamos a beber. Les estaba diciendo, guapos, ¿quieren chupistream improvisado? Una chela, ¿no? Nada más una. Literal una, güey. Bueno, no sé. No me gusta beber mucho. Susana Oria, hola. El mejor, gracias, Vic, amigo. Y sale chupistream. Quieren chupistream. Pero van a colaborar, en platicar, güey. Acá sacar tema, en preguntarme. Oye, Taco, ¿qué hiciste acá? ¿Cómo estás aquí? No sé qué. Así, ¿sabes? Una. Va, voy por mi chela. Literal una nada más, ¿ok? Porque no me gusta beber, bro. Voy a cambiar el título a chupistream improvisado. La tristeza. Chupi Dream improvisado. Voy por mi chela. Esa música hedionda. No. Solo que la tengo que tomar en un vaso porque si se ven las marcas, güey, o que es idas, mamo. Mamo porque se pone celoso. Bueno, no celoso, pero contra las normas. Ya no puedo soportar. Hay que poner un vasillo. En un vasillo. Bueno, en este caso en una taza. Algo very nice. Cada vez que intento platicar, solo te alejas más y más. Yo disfruto la rola borracho y en las mañanas escucho tu rola. En serio, muchas gracias. Ponte tipo flor de capón. ¿Por qué, güey? A nadie. Vivo solo. Hey. Es un corrido para borrachos, la de Flor. Ni idea. ¿Cuántos hombres se necesitan para abrir una cerveza? Ninguno. Ella ya viene. Ella ya tiene que tener. Para cuando lleguen a. Es correcto. Güey.
Qué rica estás. Me levanto, tomo un baño. Turururum. Literal es la única rola que puedo poner porque es la única mía. Ah, perro, vas a llegar a desquitarte con la pared, con la almohada. Llorando. Qué triste. A la verga, te acomodo conservador, ¿por qué, güey? Vas a venir a mi boda con él. ¿Cuándo es tu boda? Quisiera ser besada por ti, ajala. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿Mucho? Cerveza. ¿Qué? Cada día solo en casa. Ya no sé si te interesa. Me siento como una presa. Pero pregunten cosas, güey, acá, mamalones. Por favor, para ser interesante esto. Y eso que a ti no te rompió en el corazón en directo. No, bro. En Julián, gua. Ah, ya, digo, en julio. Dije, ¿quién madres es Julián? Ah, ok, a huevo. Pero es hasta allá, ¿verdad? ¿O dónde la vas a hacer? ¿Vas a hacerla allá en Tijuana? No es verdad. ¿Y o qué son? ¿Es allá en Tijuana? No sé, güey. Hazla en México. Hazla en Tlaxcala. Por tu poder. Julián Álvarez, sí, güey. Exacto. Obvio, ¿cuál es la velocidad del sonido? Ni idea. ¿Cuál es la velocidad del sonido? Si te intento dar un beso, ¿te dejas? ¿Qué pedo? Me dejo. Yo le hago eso. Quiero que chupas la cerveza. Yo llevo dos tragos, perro. Y ya me empezaron a decir cosas puercas para intentar seducirme. Sí, güey. Es que no sé, güey, porque tengo que... Tengo que... dar boletos, ¿sabes? Aquí saludan, claro que sí, saluditos. Nova, ¿cómo estás? Novita. ¿Los primos se pueden besar? Si es que eso ya es un tema moral, ¿no? Diría que... Que no sé. Un tema muy complejo. De tener relaciones y un bebé... De tener un bebé, totalmente no, ¿sabes? Tener un bebé y cosas así, totalmente no, porque literalmente los genes se van destruyendo con ese proceso y por eso salen, pues es lo típico, ¿no? Bebés con malformaciones, etcétera. Pero lo demás supongo que pues, depende, güey, de ellos. Emocionen con el taco, es puro fil. En mis fotos de Instagram no tengo filtro, güey. Tengo más saturación. Si no se ve muy apagado, güey. Igual al... ¿Cuál es? God.
si te interesa. Me siento como una presa. Presa de lo que no la puedo descargar. Todo un caos en mi mente. Me consume la ansiedad. Me desgasta más y más. Y cada día se convierte en más dolor recurrente. Pachene guerra. Ya no puedo. Cosas puercas. ¿Cómo? ¿Con qué mano te la jala? Esto no es verdad. Esas canciones me dejan pensativa. Es mi error. Es la única que suena. Que me tocó. ¿Aquí se dan besos en la cola? Claro que sí. ¿En dónde te gusta echarlos? En ti. Patrón, ¿qué es un creapie? Creapie. Salen con el taco. Salen con... También. Tanto vive una mariposa. No sé, diré que... No creo que dure un año. ¿Enamoré de quién? ¿De mí? Fue la agujera más... El agujero negro más grande del universo. No tengo idea. No sé si... ¿Cuál es el significado de la vida? Creo que el significado de la vida. Algo como... propio. O sea, para mí el objetivo de mi vida y el rumbo de mi vida e incluso tal cual nada más la felicidad y el éxito puede ser una cosa distinta que para ti o para quien sea. El éxito para las personas es muy distinto. Por ejemplo, para mí un éxito puede ser tan solo despertar mañana, güey, ¿sabes? Y para otras personas quizá el éxito tiene que ser... Hey, güey. Que le den un ascenso. Un ascenso muy esperado para su vida. O quizá llegar a cierto estatus. O cualquier cosa, güey. Y para ese tipo de personas, quizá mi éxito en la vida no es un éxito, güey. Pero lo importante es que lo sea para mí, güey, ¿sabes? No sé si me explico. Entonces creo que es algo muy ambiguo. Y así. Aparte, también creo que hay como significados más generales como la religión. Es como servir tu vida y así a algo. Eso puede ser otro significado que va un conjunto de personas siguen. ¿A qué voy en los baños de las mujeres? No tengo idea. ¿Qué entro? Siento que quieren las mujeres. ¿No pensas qué va? Yo voy a llorar en la esquina de mi cuarto. No te vayas, puto. Te conté de quién estoy enamorada, ¿no? Platica. Yo tengo una super pregunta, pero no sé si hacerla por aquí. Hazla. ¿Cuál es el país con unos habitantes? No, es el país más chido. Pero no sé si es el país con... lo que tú sientes. Todo un caos en mi mente. La que yo estoy ocupado en ese... Me consume la ansiedad. Me desgasta más y más. Y cada día se convierte en más dolor recurrente. Oh, en las casas. ¿Por qué tan solito? ¿Vos cotorreando, bro? Dime que esto no es verdad. Yo lo vi en un chiste de amor puro. Cada vez que te vuelvo a marcar. Hola, ¿cómo está, Marchina? No contestas. Es china, por favor. Ah, sí, pero he dicho. De hecho, la de...
Pero había dicho el más chico. Igual con menos habitantes. ¿Sabes, Luis? Dime. Bangkok. Viste, man. Eso no. Pero gano el país más chico. Si sea el país más grande es Rusia, pero el que tiene más habitantes. Aquí. Pero el que tiene menos no hay idea exactamente. Tengo idea cuál. No hay aquí San Google, no responde. Muy bien, ¿y tú, Luis? Alias el Taco, muy bien también, muchas gracias. A perro, o sea, el Vaticano es el país más chico y al mismo tiempo es el país con menos habitantes. Lo que tengo. Por muy chicos que sean, lo que tengo, 800. Güey. Todo demás. Escuché a Motel, creo. ¿Cuál es la mejor jugada del jugador Kerry? ¿Salvo? ¿Tú eres? ¿De quién habla? Yo soy. Es la India Patrón, ¿no? Preciosa. ¿Era en Antártida? Yo desde el principio dije que no sabía. Y el parque. Ya no sé muy bien qué pasa. Cada día solo en casa. Ya no sé si te interesa. Me siento como una presa. Presa de lo que tú sientes. Qué buena rola, ¿no? Todo un caos en mi mente. A ver, pregúntale a Google. Me consume la ansiedad. Me desgasta más y más. Pues aquí hay varias mujeres en el cada chat que no se quieren. En más dolor recurrente. Ya no puedo soportar. Dime que esto no es verdad. Pero tu mención y no llegó hermosa, ¿no? Pues... Es como naranja, pero tiene como una protección de plástico transparente, entonces se ve como salmón, no sé. Patrón, ¿por qué en Reino Unido no juegan ajedrez? ¿Por qué? La reina. Casi la misma razón por la que en Estados Unidos. Perdona. La compré. La regaló mi mamá. Creo que la compró en galerías.
De repente se te ve el audio de la voz. Es que tengo que pronunciarlas muy bien por el filtro antirruido. Pero déjenme lo quito. Tipo, si pronuncio palabras como que suenan como con mucho aire, no las detecta. Porque quita, de hecho, el ruido, ¿sabes? Y eso detecta como ruido. Como aire. Como si fuera el ventilador, ¿sabes? Pero ya lo quité. No comentaba para no incomodar ya, pero luego me vale. ¿Incomodar a quién? Patrón, ¿has probado la comida somalí? No, jamás, ellos tampoco. ¿Eso está en Tlaxcala? ¿Galerías? Sí, bro, Galerías de Tlaxcala. Tampoco me vas a incomodar, bueno, a mí no me incomoda. Pero cuando dije háganme preguntas, güey, no me refería a de cultura general, güey, ¿sabes? O de cosas raras. Lo decía tal cual como, pues, no sé, algo que no preguntan en cualquier directo, güey. ¿Qué pasa? Cada día solo en casa. Ya no sé si te interesa. No me refería de... ¿Cuál es el país más chico? Presa de lo que tú sientes. Mándame uno por paquetería. Me imagino que en cualquier galería deben vender alguno parecido. Me consume la ansiedad. Me desgasta más y más. Y cada día se convierte. Tú sabes, mándame una por paquetería. ¿Qué te ves haciendo el siguiente año? Ya no puedo soportar. Realmente me veo haciendo lo mismo, pero mejor. ¿Sabes? O sea, literal, esto que estoy haciendo ahora, tipo la música, los streams y todo esto, es algo que he estado buscando desde siempre. Entonces me veo haciéndolo todavía, solo que mejor. Tal cual. Cada vez que intento platicar. Eres mudaca. Solo te alejas más y más. No sé cuál es el platillo típico de República Checa. ¿En qué posición duermes? En la que me quede. No sé, güey. Tú estás sobre el taco, ándale. Exacto, exacto. Mándame foto del X por eje y sacó. ¿Cuál es tu meta a corto, mediano y largo plazo? Largo plazo. Bueno, primero corto. Se supone que corto es de un año menos. En un año, mi meta de un año. Yo creo que ser más constante con... Últimamente soy muy constante con los streams, porque en meses anteriores... Sí era constante, pero quizá había un día sí y un día no que no hacía stream. Quizá fallaba haciendo streams. No sé. En un mes, unas 5 veces quizá. Y ahora creo que ya lo corregí un poco más y casi todos los días hay stream. A menos que tenga que ir con mis papás o alguna cosa así. Pero creo que ahora lo que quiero es como que posicionarme o generar comunidad en TikTok para hacer exactamente lo mismo, ¿sabes? Para jalarlos aquí. De hecho, ya hay personas que me han dicho, vengo de parte de TikTok o algo así. Ahorita tengo un video de 1,000,000 de reproducciones en TikTok y 2 de 20,000, un poquito más de 20,000. Así que quiero seguir con eso. Pero a veces me estreso también por esa parte porque no tengo ideas de qué grabar. Y a veces pienso ideas y digo, esta es una muy buena idea. Y la grabo, la edito y se queda en
poquitas reproducciones. O sea, poquitas tipo de 2,000, 1,500. Es raro hacer viral algo allá. O sea, raro de que no entiendo qué es como que la clave, ¿sabes? Y los dos videos que se me hicieron virales ahorita últimamente fueron los de 20,000. 28,000 creo que lleva uno y otro 21,000, algo así. Ya no sé si te interesa. Y déjame ver. 29,300 y uno lleva 22,000. Son como que del mismo mood. Pero no quiero seguir haciendo así porque no quiero quemar la idea, aparte de que no han salido porque es difícil. Me consume la ansiedad. Es difícil sacar un video así. Me desgasta más y más. Básicamente esa es la meta a corto, a mediano, de 5 años o menos. En más dolor recurrente. Ya no puedo soportar. Tendría 27. Creo que a los 27 me veo muy estable ya. Tipo, con eso funcionando. Tal cual, como que muy estable en las redes, en todo esto, en la música. Como que en la música es más difícil. Entonces me veo como que la música despegando. O como que ya empezando a posicionarme un poquito, como que estar ahí como que molestando, ¿sabes? A la verga, ¿qué es eso? Yo te conocí cuando aprendí ese stream en Chaturbate, ¿qué es eso, güey? Fui adulto, viejo raro. Ajá, tal cual. Como bien posicionado ya como que en las redes, güey. Y como que la música apenas como que molestando, ¿sabes? Y a largo plazo. A largo plazo me veo muchísimo mejor en redes, en la música ya algo más estable. Y aparte invirtiendo, teniendo negocios. Siempre he querido tener un bar, siempre he querido tener tiendas. Siempre me han gustado mucho las ventas. Entonces me gustaría poner un restaurante, un bar, un antro, muchas cosas. Entonces, y aparte invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. Para los que no sepan, soy ingeniero en finanzas. Entonces quiero varias cosas, ¿sabes? De 30 años para arriba, eso. Esas son mis metas a corto, mediano y largo. ¿Duermes hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba o de ladito. ¿Melones o limones? ¿Melones? Nunca pedí moda aquí, hasta 2 veces por día. Sí. Mínimo ahora tengo que hacer 1 vez al día. Ahora creo que lo que toca mejorar en la parte de directos es ser muy puntual con mis horarios. Porque, por ejemplo, ahorita he tenido poco alcance y siento que es por eso. Porque ya aprendo a las 7 en lugar de a las 6. Y ya había acostumbrado un poco que prendía a las 6, 6 y media, 6, 6 y media, 6, 6 y media. Y ahora prendo 7, 8. Entonces, por ejemplo, el primer stream hoy lo hice a las 2 en lugar de a las 10 como al principio. Entonces creo que tengo que acomodar bien eso, pero tengo que organizarme. Tengo que organizarme con mis horarios para que sea posible. Y con mis sueños también. Me siento como una presa. Pesa de lo que tú sientes. En TikTok tienes que mover la cola, no necesariamente, pero la neta sí es un poco difícil. Más ahora, o sea, al principio era muy viral y casi lo que sea que subías era súper viral. Ahora, como ya hay muchos usuarios y miles de videos subidos al día, es complicado. Ya no puedo soportar.
Solo es cuestión de seguirle dando. ¿Qué es lo más frustrante que te ha pasado? Realmente creo que ya no me frustro tanto, porque he aprendido que todo es parte de un proceso. Y aunque haya un fracaso, aprendo más en ese fracaso que quedándome quieto sin hacer nada. Entonces cuando veo que un video, por ejemplo, últimamente me he estado dedicando mucho a hacer videos y cosas así. Cuando veo que un video no funciona y se queda en reproducciones bajas, sí, como que me agüita, pero no me frustro. Y al contrario, intento decir, ok, esta idea no funcionó. Y veo algo que funciona y digo, ok, esta idea funcionó, ¿qué puedo hacer como relacionado a algo parecido? Pero creo que es lo más frustrante, diagonal cansado, como de estar pensando en ideas nuevas. Es algo muy agotador, o sea, se siente muy fácil. Fácil, pero es como que agotador, desgastante estar pensando todo el tiempo. Literalmente tienes que hacer un video mejor que el otro o igual mínimo, porque si no, no jalan. Por lo menos mientras no eres un creador de contenido muy conocido, tipo que no tienes un millón de seguidores o cosas así, ¿sabes? Porque a los creadores, pues ya que tienen sus comunidades fuertes, creadas, pues básicamente cosas que yo podría hacer que no me funcionaría, yo les funcionaría muy bien, porque precisamente ya tienen su comunidad. No sé si me explico. Pero básicamente ahorita que es un proceso de crecimiento, es lo difícil, como de estar buscando cada vez algo mejor, algo mejor, algo mejor. Y esa parte es desgastante. Más que frustrante, es desgastante. Cámara, madre, si no me señor para contarse su vida. Pues está chido, güey, así me conocen más. Más que PUBG. Sí, en realidad no suelo subir cosas como de maté a tantos en partida. Yo, si me siguen, son cosas como que muy independientes de cualquier juego. Pues no es algo como que de la partida, es algo más como algo gracioso, algo, una historia o lo que sea, ¿sabes? No tiene que ver mucho con la parte de jugar bien. Es más que nada como de, no sé, por ejemplo, cuando alguna vez me cago de risa con Alka o cosas así. De hecho, nunca he subido un video así como de maté a tantos en partida, o hice este clutch o lo que sea, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Y ese es spam, bro? ¿Cuál es spam? Le quedó en el logo de la página. ¿Cuál? Ya no sé si te interesa. Gracias, Ranira, por el mencoración, bro. Soy la de ponerte a jalar. Ese güey. Y cada día se convierte. Creo que de PUBG estás algo aburrido, sí. Yo, sinceramente, no puedo soportar. Dime que esto no es verdad. Sinceramente, ya me aburrí. Ya llevo desde la segunda temporada jugando. Son 5 años jugando. Y muchas veces más que morir a lo güey o cosas así, es como que ajá, qué güey. Por eso igual yo estaba como que muy ilusionado de que saliera Warzone Mobile, porque era una oportunidad, o es una oportunidad, para aparte de que jalar nueva gente, pues jugar otra cosa nueva, ¿sabes? Y dirás, pues puedes jugar COD Mobile, pero COD Mobile ya tiene igual su comunidad ya bien creada. Va a ser más difícil, tipo en parte de creación de contenido. Siento yo, igual a veces siento que analizo demasiado. Pero
pero sí, básicamente la respuesta. Sí. Ya que salga Warzone, ya sé, güey. Ídolo Taco, gracias. Hace 2 años un compito también transmitía Pug. Dice que le tomaran el stream porque le pedí poner la canción de Lupe y no subí y no sé cuál y la puso tranquila. O sea, la puso sin velocidad. Creo que es algo también que me gusta mucho de mí. No suelo rendirme. Tipo. Ay, cabrón. Hay igual muchos streamers con los que jugué que ahorita ya no juegan. Que quizá hasta iban mejor que yo o algo parecido. Pero siento que yo persevero demasiado. Y estoy. Literal, cuando tengo días bajos, es como de que qué cagado, tengo días bajos. Pero ya no me agüito, es como de que va, ni pedo. Síguele. En algún momento tengo que salir, supongo. Técnicamente la vida de streamer se ve fácil, pero al parecer es desgastante estar pensando en ideas y dinámicas para tener tu comida libre. Exactamente, sí. O sea, es que sí se ve como que muy fácil la idea de, pues, vives de jugar. Y realmente no estoy seguro, pero desde lo que yo veo, para streamers grandes, o sea, grandes, es más fácil, ¿sabes? Porque lo mismo, ya, no porque no tengan nada que hacer, ellos ya trabajaron todo. Por ejemplo, hablando de Auronplay, tiene 10 años de carrera o 8, no sé cuántos tenga. Él por 8 años hizo toda su comunidad, ¿sabes? No es como de que yo diga, es que ya es grande y pegó de la nada y así, ¿sabes? No. O sea, solo me refiero a la parte de que como ya tienen su comunidad de todo su trabajo anterior, que se estuvieron esforzando. Pues básicamente ya lo que sea que suban, que obviamente no es tonterías ni nada, así es algo que se piensa. Pero saben, si yo lo hiciera no me funcionaría porque no tengo esa comunidad. No sé si me explico. Pero sí, es desgastante. Me consume la ansiedad. No fue para ti, ok. ¿Te gusta cocinar? Sí me gusta. Antes quería ser chef, de hecho. Quería estudiar gastronomía. Porque trabajaba en una cocina. Solo que me da mucha hueva tener que lavar trastes. Entonces casi siempre pido de comer o cosas así. Dime que esto no es verdad. Cada vez que te vuelvo a marcar. ¿Cuándo subes un TikTok de tus tatuajes? No sé qué tipo de contenido podría ser de eso. Quizá en alguno que se relacione o algo así. Tendría que pensar algo para que pegara. Pero podría pensar en algo así. Solo te alejas más y más. ¿Cuándo harás ASMR? Cuando quieras, hermanito. ¿Unos besos o qué, amigo? Claro que sí. Cuando subes un TikTok y tus datos, ASMR. Hablando de ese, güey. Deja de sentir pendejadas. A mí Warzone no me llamó la atención, ¿en serio? Está cool. Bueno, a mí sí me gustó la idea. Así estrenando a mi gato. Gracias. ¿Cuánto faltó? Es que no tengo datos. No tengo internet. Tienes que servirlo por teléfono entonces. Antes hablo precio, no por teléfono. ¿Qué rollo, Isaac? Chale, ya llegó. Ese güey. Es buena idea como contenido, pero no sé, güey. Me daría pena, ¿sabes? O sea, hacer que me la en público. No, ya no me pasó. Qué cagado, perro. Creo que ya llegué a todos los comentarios, ¿no, güey? Creo que ya los leí todos o me salté alguno. Me levanto. Espérenme, a
Cat me dijo que pusiera de líder a alguien. ¿Cuál es el corte de los Edgards, güey? Gracias por esas compartidas, Abdul, bro. ¿Llego tarde? No, bro. Bueno, más o menos, pero todo good. El del Tlacuache. Ah, ya, el de Tlacuache. Sí, lo he visto. Es como hasta acá, ¿no? Está raro. Nada más hice oficial a alguien. El de Tlacuache, que lo que, mi líder, que lo que. ¿Cómo estamos, hermanito? Gracias por estar aquí. Ya mis bros. Taco, ¿de dónde sale esa canción tan profunda? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Vamos a regresar y la voy a ir explicando, ¿va? Básicamente es como de... perdón. Realmente es muy sencilla, güey. O sea, sencilla en la parte de explicar. Porque... literalmente... casi todo lo que dice es literal, güey. O sea, sé que las canciones normalmente son de mucha metáfora, pero esta es muy literal. Tipo, empieza con... quisiera poder quitarte la tristeza. Y básicamente es porque... en ese tiempo... la persona con la que salía decía que estaba triste y la chingada, entonces... pues quería quitarle la tristeza. Ver en su cara la sonrisa perfecta. Y por su tristeza no hablábamos ni nada, entonces por eso quería como que todo estuviera chido, güey, ¿sabes? Ese es el coro. Y creo que después de ahí, creo que es lo más metafórico que hay. Todo lo demás es literal. Ya no sabía qué pasaba. Normalmente hablábamos por llamada en las noches, entonces todo el tiempo me quedaba solo porque yo vivo solo. Ya no sabía si le interesaba. Y me sentía... es igual, es otra metáfora. Me sentía como una presa de lo que sentía, porque como ella se sentía mal, todo estaba mal en nuestra relación. No sé si me explico. Tenía ansiedad, entonces había como caos en todo ese pedo. Me consumí la ansiedad. Me desgasta más y más. Lo mismo, no podía dormir, no podía hacer muchas cosas. Entonces estaba desgastado, cansado, triste. Y todos los días eran así. Entonces cada día se convierte en más dolor recurrente. Ya no puedo soportar. Lo mismo, desgastado. Y eso igual es muy literal. Le marcaban. Mira cuando estaba.
Es una relación a distancia, sí, era una relación a distancia. Y cada vez que intentaba platicar, tal cual, sentía que se alejaba. Y era muy desgastante, güey. ¿Es tu novia la del video? No, no es mi novia la del video. Creo que ya te había dicho, ¿no? Se parece un poco, pero no, güey. No, no era mi novia. Ni es, ni mi ex, ni nada. Literal no la conozco, güey. Es una modelo. Gracias, Abdul. Pero sí. De hecho, en el álbum de esa rola, si se fijan bien, tiene la foto de... Bueno, tal cual en el álbum, dice... Caos, que es el nombre de la rola. Abajo tiene una madre como en esa madre de barras donde escaneas la ropa o lo que compres. Y eso dice... ¿Qué dice, güey? Quisiera... Te mereces que te quieran bien, algo así, güey. Fue porque... Eso fue lo que me dijo cuando me estaba enamorando. ¿Qué más tiene? Tiene más referencias, güey, pero no me acuerdo. Creo que ya. Ah, sí, la letra que puse igual. O sea, la tipografía que puse igual es algo parecido. Como de... La tipografía se llama Chines, no sé qué. Y... O sea, la fuente, tal cual. Y es porque me decía chinito, güey. Muchas referencias. Pero literal es arte, güey, nada más. Puro arte, no llores. No, güey, ese pedo ya está. Pero no llores. No, güey, ese pedo ya fue. Literal solo es arte. También ver que esas caritas, ¿tú las haces, güey, o las copias y pegas? Dale, van a Javi que anda spaneando, ¿no, güey? Es chido, güey. ¿Me puedes dar los tonos de la rola de tu guitarra? Es un... capo en el 5, capo traste en el quinto traste. Y de ahí haces un... la menor, do, re, do y la menor. Ya no sé si te interesa. Me siento como una presa. Presa de lo que tú sientes. Todo un caos en mi mente. Me consume la ansiedad. Las trae el cel. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Qué celular tienes, güey? Y cada día se convierte. Sí, güey, no sé qué. No sé dónde tengas que hacer el tono, pero yo pongo el capotrasto en el quinto traste. Hago un do, un re. No, un la menor, un do, un re y un la y un do otra vez. Y así, todo el tiempo. ¿Cuál fue tu momento más humilde, mi taco? No sé a qué te refieres por humilde, güey, pero. En el quinto traste. Y de ahí haces un la menor, que es un AM. ¿Sabes leer notas? O sea, tipo de... ¿Te pongo la menor o te pongo AM?
A la verga. El do es una C, después de ahí es un re, que es una D, y después de ahí es un do otra vez. Todo eso me repite. Kawaii esas cosas, ¿no? Yo no sé si te interesa. Me siento como una presa. Presa de lo que tú sientes. Todo un caos en mi mente. Me consume la ansiedad. Kawaii. Muy kawaii. Ya no puedo soportar. A ver si te doy hamburguesas. Dime que esto no es verdad. Yo creo que me retiraré, hermanitos. Muchas gracias por estar aquí. Se los agradezco demasiado. Son la polla con cebolla. Yo me retiro para alcanzar hamburguesas, que en realidad no sé si haya todavía. No sé a qué hora se vayan. Luego te mando el ritmo para ver qué tal. ¿Quieres que te enseñe cómo va el ritmo? Aquí tengo mi guitarra al lado. Este es mi bebé, una Epiphone. Capo en el 5. Y empiezas con la menor. Do. Y do otra vez. Y es como... Solo poder quitarte la tristeza. Para tu cara la sonrisa perfecta. Y así todo el tiempo. Porque tu guitarra dice Banco del Bienestar, ese güey. Dice Epiphone. O sea, lo que está al revés, porque la cámara, ¿sabes, no? Pero dice Epiphone. Banco del Bienestar. Entonces sería como... Y así todo el tiempo.
Aviéntate el movimiento naranja, no me sé el movimiento naranja. Pero bueno, yo me voy, guapos. Muchas gracias por estar aquí. Se los agradezco muchísimo. Son la polla con cebolla. Y los quiero mucho. Ok. ¿Con quién los mando, güey? The Pawn, Kishi, Reyes PUBG 16, Lux Hinata, DH Hunter, mira este Hunter, el Hunter. Pues quién sabe, no sé con quién mandarlo, no me aparece nadie, güey, que conozca. A ver, mismo juego. Ni idea. Si no, no los mando con nadie, no me voy. Con Van. Con el Van va. Hazme mu, mu. ¿Por qué metiste el comentario del pobreto? ¿Cuál comentario? ¿El de que le hiciera mo? Mo. Mándanos con van, taco, no es humilde, ¿por qué no? ¿Qué sueño? Aquí ya es una hora más, las 11:30 ya. Y todavía te falta bastante, ¿no? Ya después hacer collab con el van, estaría mamalón. A ver, déjame lo busco. Van. Es que como que está bugueado todo este pedo y a veces no aparecen, güey. Van. Es con doble A, ¿no? A ver. Con el van, sí. No me aparece el van. ¿Sí está en directo? A ver, copio el link o algo. A ver, Facebook. Van Gaming. No está en directo, bros. ¿O sí? No, bro, no está en directo el van. Chao, me voy a jugar a COD, dale. Bueno, yo los mando. Que sonar silbaba, qué cagado ese güey. Los mando con el replis, ¿va? Vayan con replis. Es el único que me sale, güey. Vayan, vayan, vayan. Díganle que vienen parte del Chaco. Y ahí los veo un ratito, ¿va? Chido. Cámara. Bye. Ahí los veo con el replis. Bueno, estoy aquí de parte de Taco Bros. Qué buena estrella y qué sabe. Algo bien, güey. No puede ser que no me.